Hola, bienvenidos a un video tutorial. En esta ocasión vamos a trabajar con Unity y vamos a crear un juego que nos permita cambiar de nivel, de un nivel 1 a un nivel 2. Muy bien. Lo primero que hay que hacer es irnos aquí a Project, ¿no? Aquí no vemos nada. Hay que crear por acá un proyecto, por ejemplo, llamado Escenas. Una carpeta Escenas. También vamos a necesitar una carpeta prefabs de prefabricado, una carpeta de colores, yo lo voy a materials, así. Pues también necesitamos una carpeta de scripts, nuestra scripts y nada más. Muy bien, vamos a crear por aquí en la parte de la jerarquía, clic derecho, 3D object, un plano. Ahí es el plano, ¿no? Aquí en escala vamos a darle 2, ¿no? Ahí está, ahí puede ser. Enter. Luego de ello, vamos a crear una esfera, ¿no? Esta esfera, por aquí en prefabricados, en escenas. Escenas, ¿ya? En colores, vamos a crear algunos colores, materials, clic derecho, create. Esto, clic derecho, create material. Llevamos rojo. Red de rojo, clic derecho, material verde, listo, verde, clic derecho, material azul, y qué pasó, clic derecho, material azul, ahora sí, este de acá. Borramos, no sé qué es. Clic derecho, material marrón. Ya puede ser este. Clic derecho, material amarillo. ¿Está? Clic derecho, material gris, suficiente. Ya. Al plano lo vamos a pintar de color gris. Ya está. ¿Qué más? Este plano también lo voy a convertir en un prefabricado. Aquí está. Prefab. Listo. Assets. Ahora voy a crear también. Voy a guardar la escena. File. Save, lo guardo en mi escena, ¿ya? Aquí lo voy a llamar principal, listo, ahí quedó, aquí está, principal. Bueno, luego de ello, procedemos a crear también un objeto, una esfera, 3D object, esfera, el cual vamos a llamar jugador o player, ¿ya? Importante que la posición aquí siempre esté en transform, ¿no? Posición, rotación y escala 0, 0, 0 y en escala 1, 1, ¿no? Después en scripts, aquí vamos a. Ah, esto, observamos que está muy pegado el player hacia la parte inferior. Vamos a elevarlo un poco hacia arriba en el eje de posición Y. Voy a ponerle 0.6, ligeramente elevado. Le voy a poner un color, material, aquí el color que sea amarillo, el objeto, ¿ya? Y este player vamos a insertarle por aquí, clic derecho, 3D object en scripts. Creamos un C# script. Aquí está, clic derecho, create C# script. Y se lo vamos a llamar player. Listo, player. Este player tiene que tener aquí el mismo nombre que la clase. ¿Ok? Vamos a verificar por aquí en Edit, Preference. External Tools, que el editor sea Sublime Text, ¿no? Pueden haber otros editores, yo voy a utilizar Sublime Text, listo. Ya, ahora vamos a seleccionar Player, ¿ya? Y le vamos a asignar este script. Arrastro aquí al inspector. Y listo, aquí está el script Player. Perfecto. Muy bien, ahora este objeto Player lo voy a convertir en un prefabricado. Prefabs, selecciono el objeto y lo arrastro aquí en Prefabs. Y listo, ahora es un objeto prefabricado.
O sea, un reutilizable. ¿Okay? ¿Y qué más? Este objeto reutilizable player que está por aquí, vamos a agregarle un rigid body por aquí en la parte inferior. Add component, un componente. Cuerpo rígido significa rigid body. Ahí está, rigid body. Listo. Para el tema de las físicas, ¿no? Y el script, aquí me voy al script player. Vamos a agregar un código que permita el movimiento, ¿no? El movimiento de la esfera. Doble clic por acá. Esto lo voy a cerrar. Cerrar. Y a ver por acá, ¿esto qué es? Aquí. Listo. Ya, entonces aquí lo que voy a hacer es declarar unas variables. Por ejemplo, una propiedad pública de tipo float para la fuerza. Public float para la fuerza, ¿no? Punto y coma. Puntos. Aquí en el update vamos a declarar, por ejemplo, las variables que me permitan definir los inputs de manera horizontal y vertical. O sea, lo que ingresa por teclado. O el movimiento, en este caso, sería con las teclas direccionales, ¿no? Input.getAxis horizontal en este caso, ¿no? Coma, horizontal. Ya está. Y repito lo mismo. Por acá, float, de manera vertical. Input.getAxis, en este caso sería vertical. Ya está. Listo. Vector 3. Aquí vamos a poner vector, lo instanciamos, new vector 3. Aquí vamos a poner horizontal. Vamos a poner 0.5 en la velocidad de movimientos laterales. De tipo float. Ya, ¿qué más? Aquí la fuerza que se va a aplicar al cuerpo rígido. En este caso el rigid body RB, esa va a ser la variable que vamos a utilizar, rigid body RB, ya. Get component rigid body, cuerpo rígido, ya. Ya está. Bueno, esta de acá va a multiplicarse por los valores de vector por fuerza para la continuidad y la fluidez mediante un delta time que vamos a colocar aquí. RB, agregar fuerza, en mayúscula, agregar fuerza, en este caso al vector por fuerza por el tiempo del delta time. Time punto delta time. Guardo. Ahora, si no hay errores en el código, vamos a verificarlo. Aquí guardo todo en el Unity, ¿ya? Aquí lo va a compilar. Unity también actúa como motor de compilación. Aquí dice hay un error. Get component. Ah, me faltó. ¿Dónde estás? Component. Me faltó una N. Guardo. Me voy a Unity. A ver, tiene que desaparecer aquí de la consola el error y ya no hay errores. Perfecto. Aquí me voy a Project. Me voy a Assets. Me voy a Prefabs. Y este player, aquí ya debe aparecer la fuerza. Voy a ponerle 200, ¿no? Enter. Y voy a ponerle aquí Play. Voy aquí en la vista Game. Ah, la vista Game. Voy a ver si se mueve. Si se mueve, perfecto. Pero aquí tengo que ajustar un poco. Voy a poner Stop en la cámara. Doble clic en Main Camera. Lo voy a girar aquí. Esta opción de rotación en rojito. Giro. Y aquí en Mover del verde hacia arriba. Ahí está. Un poco del azul hacia más atrás. Y aquí giro. Vamos a girar. Perfecto. Y por aquí de Mover. A ver, vamos a colocarlo por aquí. Y ahí puede ser. Listo. Aquí no hay problema.
Bien, ahora sí voy a colocar el clic afuera, play. Aquí me voy a la vista game, ¿no? Voy a mover el objeto con el teclado, ¿ya? Con el teclado. También se mueve con A, W, S, D, con las clásicas teclas de los de la tecla de los videojuegos, ¿no? Para mover A, W, S, D. Y se está moviendo el objeto. Perfecto. Voy a poner aquí otra vez play y listo. Bueno, como se está moviendo mi objeto, voy aquí a Assets, me voy aquí a Escenas, voy a duplicarlo, Control D, este lo voy a llamar Escena, Escena así nada más, Escena 2, lo voy a poner Escena 2 y se acabó, Escena 2, ¿ya? Y en esta Escena 2 lo que voy a hacer es crear, voy a dar doble clic, voy a guardarlo. ¿No? Y la escena 2 tiene casi todos los elementos, ¿no? Pero falta el player, ¿no? Aquí está el prefabs, player lo arrastro por aquí. Aquí en colores, como es la escena 2, aquí dice escena 2, ¿no? Materiales, voy a cambiar de color azul para diferenciarlo. Lo guardo con control S, ya está, o file guardar, ya está, save, ya está. Y verifico, ¿no? Voy a ponerle player aquí. Y observo que está aquí el player del script. Yo voy a poner aquí ejecutar. Esa es la escena 2. Ah, otra vez. Voy a poner esto un momentito. La cámara igual. Vamos a configurar la cámara un poco más arriba. Girar de rojo. Un poco más arriba. Girar. Ya listo, ¿no? Mover. Esto. Y voy a ponerle play. Movemos. Sí funciona, perfecto. Voy a ponerle stop. Voy a darle player. Creo que está muy pegado. Está bien. Está bien, perfecto, ¿no? Para girar es presionando al clic izquierdo y puedo girar la escena de esta manera, ¿no? Ya está. Estoy aquí en una escena en 3D, por cierto, en un proyecto en 3D. ¿Ya? Proyecto en 3D. Muy bien, entonces, ¿qué más? Voy a irme a la escena 1. Aquí escena, el main, guardar, ¿ya? Y aquí voy a crear un objeto, perdón, un objeto, cubo, 3D object, cubo. Este cubo está reseteado como ustedes ven. Aquí lo voy a poner 0. Ahí está, lo voy a mover a este lado. Voy a ponerle por aquí. Esto lo voy a girar ligeramente. Aquí nada más, ¿eh? Ahí lo voy a mover. Que esté un poco más abajo porque va a fungir de enlace, ¿no? Cuando colisione. Voy a pintar de color verde ese objeto. Puede ser verde. Sí, verde está bien. Ya está. Este cubo lo voy a llamar clic derecho, rename, enlace. Ahí está, ¿no? Así se va a llamar el objeto. La idea es que cuando mi personaje player colisiona con este objeto, pasa al otro nivel. Ahora voy a seleccionar en el box collider de este objeto, de este cubo, el IsTrigger para que pueda cruzarlo y el momento de cruzarlo no rebote, porque si no está activo IsTrigger va a rebotar. Y si está activo va a cruzar y se va a ir al otro nivel. En este enlace voy a agregarle un tag, ¿no? Aquí al tag lo voy a llamar enlace para que identifique a este nivel. Ya está. Enlace, listo, ya está. ¿Qué más por acá? Voy a decirle, ¿no? Aquí el script, ¿no? Abro el script, que cuando colisione el objeto, cuando colisione mi objeto, aquí voy a poner aquí este star no lo estoy utilizando, lo voy a borrar, ¿ya? Cuando colisione por aquí debajo lo debo ponerle. Voy a poner aquí este método, cuando colisione con el trigger, enter, así, ya, que el collider objeto, sí, ya, el game object, se pone el objeto punto game object, ¿no? El tag
llamado enlace. Si este es verdadero, entonces va a irse a la escena, va a cargar a la escena, escena manager.load carga de escena, ¿no? Llamado escena 1, en este caso sería la escena 2, se va a ir a la escena 2, si coincide con el tag se va a ir a la escena 2, ¿no? Al siguiente nivel. De lo contrario, ¿no? De lo contrario se tendría que quedar en este caso en la escena número 1. Entonces de lo contrario voy a ponerle sí, ¿no? Voy a ponerle por acá. De lo contrario, si el objeto GameObject colisiona con el tag, ¿no? El tag de la escena 2, enlace 2, ahorita lo vamos a declarar, ¿ya? El tag de la escena 2, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a regresar en la escena principal, el ImageManager.log, porque la idea es que regrese al colisionar con el otro tag. La escena se va a ir al main. Aquí vamos a poner la escena principal. Ya, este es el código. Entonces me falta agregar el tag para la escena 2. Voy a copiar aquí, me voy a Unity, me voy a. Observo acá que ya está saliendo algunos errores, quiere decir que Send Management me dice acá que falta, parece que declarar una librería, ¿no? Aquí arriba vamos a declarar using.unityengine.scenes scene management, ¿ya? Listo. Eso puede servirnos en este caso para que la reconozca el script. El cambio de niveles, ¿ya? Entonces falta declarar aquí para el segundo nivel este tag para que cargue y regrese al main. Entonces me voy aquí, a ver, no desaparece, creo que no he guardado. A ver, guardar todo. Voy a Unity, a ver, está actualizando el script y ya está, ya no hay errores. Me voy a Project, me voy a escenas, a la escena 2, guardo. Y aquí en la escena 2, esto voy a ir aquí a la. Ah, me faltó un momentito. Este prefab. Estoy en la escena. Me voy al escena al main, ¿ya? Aquí este objeto enlace, ¿no? Voy a convertirlo en un prefabricado porque me va a servir. Así que este enlace aquí, voy a convertirlo en un prefabs. Ahí está, es un prefab, ¿no? Y me voy aquí a assets, me voy a escenas, escena 2. En escena 2 no está ese prefabricado que es funcional, que va a permitir que cuando colisione, voy a arrastrar aquí la jerarquía. Cuando colisione, cambie de nivel. Este enlace, como está en el segundo nivel, escena 2, voy a llamarle enlace 2. Le voy a colocarle enlace 2. Listo. Aquí enlace 2. Aquí está. Perfecto, ¿no? Entonces ya debería de funcionar. No hay errores por acá. Aparentemente no hay errores y voy a ponerle aquí desde el main 1, ¿ya? Voy a guardarlo. Archivo guardar. Me voy a escena main, ¿ya? Y voy a ponerle play, pero importante, ¿no? Para que puedan conectarse o vincularse a ambos niveles, voy aquí a File, Build Setting, voy a darle Add Open Scene y luego esta escena 2 lo arrastro y ya están ambos en conexión. Ahora sí voy a cerrar la ventanita, voy a ponerle play desde la vista game, voy a mover mi esfera, cambio de nivel, aquí, cambio de nivel, perfecto, está funcionando el cambio de nivel, el script que he mencionado. Bueno, hasta aquí vamos a llegar, les agradezco su atención y participación y nos vemos, participen, comenten, gracias, cuídense mucho, Dios lo bendiga, hasta pronto.